Silvana Frete, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Carlos. ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, nuevas prórrogas para las licencias que están vencidas. Así es, en realidad la prórroga que está vigente al día de la fecha, la disposición salió en el mes de julio de este año, pero siempre es importante recalcarla porque muchas veces el temor que tiene la gente es por desconocimiento de cuál es la normativa que rige. Así que bueno, en esta ocasión me toca recordarles que todas aquellas licencias de conducir que hayan vencido desde el 15 de febrero y hasta el 31 de diciembre del 2020 cuentan con 2 años de prórroga, ¿sí? Y las que venzan en el transcurso del 2021 tienen 18 meses. Bien, bueno, estas dudas que se pueden generar, ¿dónde las puede evacuar el público? Ese también es un dato relevante, Carlos, porque nosotros contamos, a partir de toda esta nueva modalidad post-COVID, con un teléfono de contacto que es un WhatsApp, es el 02257-1566-6684. Les pedimos a las personas que no llamen por teléfono, sino que dejen un mensaje, ya sea de voz o un mensaje escrito, y ahí pueden evacuar todas las dudas e inclusive nos pueden pedir la disposición de prórroga para que nosotros se las pasemos y las puedan imprimir y circular con esta disposición entre la documentación que se lleva dentro del auto. Bien, bueno, y por supuesto que siempre tienen respuesta a esos mensajes que uno deja. Sí, así es. Por eso les pedimos que por favor dejen el mensaje y que nos llamen, porque bueno, muchas veces imagínense que nosotros tenemos que tener una persona abocada completamente a responder las consultas, que son muchas, realmente recibimos muchas consultas diarias, y quizás la respuesta no es en el momento, pero sí cuando baja el caudal de atención de la oficina. Entonces, al dejar el mensaje escrito, nosotros inmediatamente le respondemos cuando podemos visualizarlo. Bueno, ¿y la mayoría de estas consultas tienen que ver con qué? La mayoría tiene que ver con la cuestión de la prórroga, Carlos. Hay mucha gente que desconoce, que hay prórrogas vigentes o hay gente que conoce la prórroga pero no sabe cuál es el plazo. Por lo tanto, esto genera muchas confusiones, sobre todo en el periodo 2020, Claro. porque convengamos que las licencias del 2020 están prorrogadas aquellas que iniciaron que vencieron, perdón, el 15 de febrero del 2020 en adelante. Es decir, que las anteriores no tienen ninguna prórroga. Por lo tanto, esas licencias se consideran un trámite original y como tal, bueno, deben acercarse cuanto antes, a la oficina para realizar el trámite, ya que están sin licencia vigente. Me dicen, Así que, perdón, sí. ¿no? Me dicen aquí de producción que tenemos una consulta de un oyente. A ver. Carlos, Bien. justo que estás hablando con la señora esta de tránsito. Yo tengo el tema, a mí se me venció en septiembre del 2020. Y después en el 21 yo hice el cambio de domicilio, ya tengo domicilio acá en San Bernardo. El tema es que yo me metí en el sistema y cargué todos los datos como para hacer la renovación y me da fecha para el año que viene. Pero no me coincide ahora el documento con el registro. Bueno, una duda, ¿no? En doble sentido. Primero, que el turno se lo da para el año que viene. Y lo segundo es que, claro, hizo el cambio de domicilio. Entiendo que hay un montón de gente que tiene este problema, que con este contexto de pandemia se ha mudado a la costa, tiene el cambio de domicilio hecho, pero, claro, no coincide el carnet de conducir que tiene prorrogado con la fecha de su documento nuevo. Perdón, con Exacto. la dirección de su Sí, documento sí. nuevo, sí. La realidad es que la consulta que hizo el oyente es de las más importantes que tenemos que aclarar porque esta prórroga está vigente en tanto y en cuanto los datos de la licencia de conducir y del DNI coincidan, que no sería el caso de esta persona. Hay un plazo que establece la normativa a nivel nacional y provincial, que es de 90 días para modificar los datos cuando uno tiene el nuevo DNI, como esta persona que dijo que lo tuvo en el 2021, no sé si dijo el mes. Para esos casos es importante que se comuniquen al WhatsApp que yo acabo de dejar, envíen foto de ambos lados del DNI, foto de ambos lados también de la licencia y nosotros le damos un turno excepcional. No es necesario que lo busquen a través de la página porque probablemente no lo consigan. También es importante aclarar, Carlos,
que el turno que la persona dice que lo tiene recién para el año que viene tampoco es así. Nosotros los turnos los vamos abriendo mensualmente. Ahora los turnos que hay disponibles son para el mes de octubre. El calendario de noviembre y de diciembre no está abierto. Probablemente cuando la gente detecta esta circunstancia de que ve que noviembre no está, diciembre tampoco, sigue en el tiempo y lo más próximo que le da es octubre del 2022. Pero aún si la persona quisiera ingresar sus datos y obtener el turno de octubre del 2022, se va a dar cuenta que no lo puede hacer porque no está disponible. Eso es una falla que tiene el sistema. Bien. Lo hacemos mensualmente justamente para que la gente, o sea, no suceda esto, de que realmente ellos crean que no tienen el turno. Por eso, para los casos excepcionales, como es el de esta persona, sí, que tiene un cambio de domicilio, que hay que ver en qué fecha lo hizo, les pedimos, por favor, que la comunicación la hagan vía WhatsApp, enviando esta documentación, porque, bueno, la respuesta en este caso va a ser particular y va a tener que ver con detectar en qué fecha mudó su domicilio al Partido de la Costa para ver si está comprendido o no dentro de la prórroga, si está dentro del plazo o no, y si es factible darle un turno porque está próximo a vencerse el plazo de los 90 días. Muy bien, me dicen que tengo un mensaje más, a ver. Bien. Buen día. Si llego para la consulta por el tema del registro, ¿la prórroga es para todas las categorías? ¿Los que tienen registro profesional, por ejemplo, también están incluidos o es para particulares? ¿O los que tienen carga, transporte público? ¿Es para todas las categorías? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno. Sí, también es importante esta consulta porque ha sido una consulta habitual también en nuestras vías de comunicación. Las prórrogas son para todas las categorías, ¿sí? No se hace una distinción entre profesional y particular. Quizás inicialmente la confusión puede haber venido cuando nosotros hace ya más de un año comenzamos a atender por una cuestión de priorizar y porque estaba restringida la circulación, priorizamos a aquellos trabajadores esenciales que tuvieran categorías profesionales. Pero cada vez que sale una disposición de prórroga, es para todas las categorías, sin excepciones. Muy bien. Uno más me indican aquí. Febrero hice el cambio de domicilio. En febrero hizo el cambio de domicilio de este año, ¿verdad? Es para complementar la primer consulta. Perfecto. Bueno, la persona que hizo en febrero el cambio de domicilio tenía 90 días para adaptar la licencia. Es decir, que en este caso el ciudadano ya se le pasaron los 90 días para hacer el trámite de renovación o de reemplazo, ¿sí? Sea cual fuere, y lo que tiene que hacer es sacar un turno para hacer un trámite original y que no va a ser principiante porque ya cuenta con licencia anterior. Uh-huh. O sea que tiene que pedir un turno entonces, ¿sí? Es el camino que tiene que hacer. Exacto, que no se quede con la vigencia que tiene en la licencia de conducir porque ya no está rigiendo más al habérsele pasado los 90 días desde que mudó su domicilio al Partido de la Costa. Bien. Esto es una consulta frecuente, Carlos, y yo creo que a lo largo también de estos años en las entrevistas lo hemos charlado. Muy poca gente conoce que cada vez que se hace un cambio de datos en el documento, el más habitual es el cambio de domicilio, pero la normativa habla de cambio de datos, tiene un plazo de 90 días para adaptar su licencia de conducir y que coincida con todos los datos del documento. Cuando esto no se hace dentro de este plazo, la sanción, entre comillas, que establece la normativa es que ese trámite se llama original y como original que es, hay que dar todos los exámenes. Pero bueno, se evita la categoría de principiante porque la persona ya tiene una licencia de conducir previa. Bien. Bueno, además no está de más refrescar conocimientos, ¿eh? Así que espero que no sea una traba para eso. Uno más me indican. Muchísimas gracias. Ahí está, listo. El agradecimiento entonces por el dato. Tiene que sacar turno y ya está. Bueno, Silvana, te agradecemos este tiempo que nos has dado, ¿sí? Por favor, un placer como siempre. Hasta luego. Hasta luego.